Liderar a distancia y gestionar equipos remotos se ha convertido en un reto creciente en los últimos años con la irrupción del trabajo remoto. La creciente digitalización y la flexibilidad laboral han llevado a un cambio en la dinámica de trabajo, lo que exige a los líderes adaptarse a nuevas formas de gestionar y motivar a sus equipos. En este vídeo te contamos algunas estrategias efectivas para liderar a distancia y maximizar el rendimiento de los equipos remotos. 1. La importancia de la comunicación clara y constante. En un entorno donde la interacción cara a cara es limitada, la comunicación se convierte en la columna vertebral de cualquier equipo remoto. Es esencial establecer canales de comunicación claros y constantes. Utilizar herramientas tecnológicas como Slack, Microsoft Teams o Zoom permite mantener una comunicación fluida y asegurarse de que todos estén en el mismo espacio. 2. Definir objetivos y expectativas. Los miembros del equipo deben comprender sus responsabilidades y metas individuales, así como la visión general del proyecto. Esto crea un sentido de propósito y dirección, lo que a su vez fomenta la productividad y el compromiso. 3. Fomentar la autogestión responsable. Los líderes deben confiar en sus colaboradores para tomar decisiones informadas y asumir la responsabilidad de sus tareas. Fomentar la autogestión no solo empodera a las personas, sino que también libera tiempo para que los líderes se enfoquen en la estrategia y la resolución de problemas a mayor escala. 4. Establecer rutinas virtuales. A pesar de la distancia física, establecer rutinas virtuales puede crear una sensación de estructura y normalidad. Programar reuniones regulares de equipo, sesiones de seguimiento y charlas informales puede mantener a todos conectados y proporcionar un espacio para abordar inquietudes o desafíos. 5. Reconocer y celebrar los logros. El reconocimiento es una herramienta poderosa para mantener la moral y motivación en los equipos remotos. Celebrar los logros, ya sean grandes o pequeños, crea un ambiente positivo y refuerza el sentido de pertenencia. Esto puede incluir desde elogios en público durante una reunión virtual hasta programas de recompensas tangibles. Proporcionar recursos y formación. Liderar a distancia no solo se trata de gestionar tareas, sino también de apoyar el crecimiento profesional de las personas. Proporcionar acceso a recursos, oportunidades de formación y desarrollo personal puede aumentar la lealtad de las personas y mejorar sus habilidades, lo que en última instancia beneficia a la empresa. 7. Superar los desafíos de la zona horaria. Es fundamental establecer horarios de trabajo flexibles que permitan a las personas colaborar y comunicarse independientemente de su ubicación geográfica. Utilizar herramientas de planificación y coordinación puede simplificar la organización en equipos dispersos. 8. Cultivar la cohesión y el sentimiento de pertenencia. A pesar de la distancia física, es esencial cultivar un sentimiento de pertenencia en los equipos remotos. Organizar eventos virtuales de team building, promover la interacción social y alentar la participación activa en los proyectos crea un ambiente donde los empleados se sienten valorados y conectados. 9. Evaluar y ajustar constantemente. La gestión de equipos remotos no es estática, sino que requiere una evaluación y ajustes constantes. Los líderes deben estar dispuestos a recibir feedback de su equipo y realizar cambios según sea necesario. La flexibilidad y la adaptabilidad son cualidades esenciales en este entorno en constante evolución. ¿Diriges o trabajas en equipos en remoto? ¿Qué estrategias pones en práctica y cuáles no? Puedes compartirlo con nosotros en los comentarios. Y si quieres seguir explorando este tema, suscríbete para más consejos de recursos humanos. ¡Hasta pronto!